Le va a tocar ahorita. A ver, vamos a hacer una entrevista a las señoras que están aquí expectando una bonita costumbre de nuestro pueblo chapaco. A ver, la señora Doris, allá la señora, la doña Bárbara. A ver, señora Doris, ¿qué le parece estas costumbres? No quiero opinar porque está un poquito borracha. A ver. Vamos a hacer una entrevista acá al señor padrino, a ver qué le parece estas bonitas costumbres de nuestro pueblo. Ahí está la madrina también. ¿Qué tal, padrino? A ver si nos puede comentar algo de esta costumbre. Bueno, en esta oportunidad estamos acá en la costumbre del Huasichacuy, y es una bonita costumbre que ya estamos enterrando en los huesitos del animalito, y vamos a seguir esa costumbre, ¿no? Y qué más decir, que siempre sigan ¿no? viendo estas bonitas costumbres de nuestro pueblo. Muy bien. Nada más que decirles, felicitar a todos a las redes sociales. Sigue, falta. Ahí está la madrina, está que se escapa, mira. Chicas, saluden para mi canal YouTube Chapaco Conmigo por siempre. ¿Qué es Sarita? ¿Qué dice la botella? ¿Hay negocio o no hay negocio? Salud. Así toman las mujeres. Soy, soy, soy. Ah, ese. Ese sí es macho. Oh,
Se ha escapado el macho. Ahí están trayéndole al macho. Antes de la
También hemos estado participando con toda la gente. No le he puesto chompa, me ha hecho frío. ¿Eh? ¡Todos a la puerta! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!
Falta el macho más antiguo. Ahí está el macho, el delantero. El delantero. ¿Qué se llama ese macho? ¿Cómo se llama el macho? Ay,
Va a publicar bonita. Ahí está. Ahí está el tío Eduardo, vamos a conversar con el tío Eduardo. Tío Eduardo. Salud, salud, salud. Salud, Tito. A ver, ¿nos puede contar qué significado es el que tiene esta costumbre del macho, ¿no? El que todos participan. Y a nosotros como jóvenes nos enseña estas costumbres, ¿qué revaloramos en nuestro anexo, en nuestro pueblo de Chapacoco? Bueno, la costumbre ahorita que estamos viviendo es una costumbre ancestral, de aquellos años de abuelos, tatarabuelos, ¿no? Quizá ellos lo hacían mejor, pero ahora de alguna manera todavía estamos manteniendo esa costumbre, ¿no? Quiere decir, pues, cuando la Pachamama se chaja, ¿no?, con un animal. Entonces, una vez que se consume el animal, la carpa todo el resto del animal. Una carpa que realizamos en la misma Pachamama. La familia, los padrinos, todo en conjunto, hacemos como un pagacha a la Pachamama. Todo completo el resto, o sea, los huesitos del animal que se consume, se entierra en la misma Pachamama. Para que la Pachamama quede conforme. Ese es el chaja a la Santa Tierra, a la Pachamama. Es lo que estamos haciendo ahora. Como digo, esa costumbre mantenemos, de pagar a la Pachamama, y por lo que lo realizamos. Y pensamos de que con eso ya la Pachamama queda conforme, pagado. Esa es la costumbre de los hijos. Muy bien, tío. Es una bonita experiencia. Es un huasichacuy, ¿no? Un huasichacuy. También está su esposa, doña Juana, ¿no? Ellos son personas de nuestro pueblo de Chapacoco que conocen estas costumbres, tal vez de repente algo también. ¿En qué participan las mujeres en esta costumbre, no? ¿Cuál es su función de las damas también en este techamiento de la casa que hacen todos, no? A ver, si nos puede comentar. Bueno, las costumbres de las damas somos de que acá en la población que es anexo de nuestro pueblo anexo de Chapacoco, ¿no? Por ejemplo, el huasichaco hoy nosotros lo realizamos. La población vamos a compartir con el dueño del techamiento. Llevamos nuestra comida, nuestra chicha y invitamos al dueño del huasichaco. Es una costumbre de los abuelos, de nuestros padres, y no podemos dejar estas costumbres. Tiene que continuarse estas costumbres que tenemos acá en nuestro pueblo. Es bonita tradición las costumbres que llevamos. Y que siempre prevalezcan estas costumbres acá en nuestra comunidad, porque es muy bonito. Y para los hijos sucesivos que vienen, para los hijos, para los nietos que vean, que sigan pues las costumbres también, igual ustedes como jóvenes. Muy bien, esos son sus comentarios de la señora Juana Purguaya. Estamos haciendo este bonito video, de repente, para más adelante poderlo compartir con nuestros hermanos de la ciudad,
que algunos no conocen, ¿no? Nuestras costumbres del Huasichacuy. Muy bien, tía Juanita y tío Eduardo, ellos son personas que viven, radican en nuestro pueblo de Chapacoco, ¿no? Y participando también en esta bonita costumbre del Huasichacuy. También vamos a conversar con... Después de hacer esa costumbre, todos se ponen a bailar. Aquí vamos a conversar con el dueño, ¿no? de esta casa. También estaba el... Mira, yo tengo... De repente, tengo una palabra de agradecimiento. ¿Cómo está la familia de acá, la materna del señor Oscar Cama Quintana? Es una reflexión para todos los jóvenes. Porque hoy en día, los jóvenes, ¿qué cosa ven? No es que ellos se van a luchar, duro. Ellos, es un pasatiempo, ¿no? Tampoco es eso. Entonces, señores, reflexionemos en este aspecto. Esta es una iniciativa que nos da nuestro compañero, lo que es el señor Oscar Ramos Quintana. Es una reflexión que él nos da. Entonces, cuando posterior, de repente va a haber jóvenes que sí van a hacer lo que es su realidad, su hogar, su aposento, lo van a hacer. Entonces, de eso vayamos nosotros. Entonces, nada más, de repente, me quisiera el señor alcalde nada más decirle de que mil gracias y yo voy a sentir orgulloso nada más con su visita. Nada más. Tampoco yo voy a reclamar de cosas. Lamentablemente, como poblador acá de Chapacoco, yo siempre digo, es una iniciativa para los jóvenes, nada más. Revalorando las costumbres. Revalorando las costumbres y seguir adelante. Muy bien. Seguir adelante. Está, estamos con el amigo Gustavo Delgado. Nada más lo que quiero decir, nada más. Bueno, pues yo, habrá motivos de repente para poder brindarnos, pero es como dice, ¿no? Trabajo hecho. Muy bien. Mi palabra es nada más. Ahí hemos estado. Aquí está el dueño de casa. Vamos a conversar. Es la tía Jacinta. Pero ¿dónde es la Hachón? Ahí está preguntando por la Hachona, ¿no? ¿Dónde está la Hachón? Ahorita. Pero bueno, la Pachamama, estamos pintando como debe ser la costumbre. Pero quiero ver lo Hachón. A veces la Pachamama es lo que se quiere. No, estas costumbres hacemos porque nuestros ancestros, nuestros papás, nuestros padres, ellos lo han llevado esto, ¿no? Estas costumbres, haciéndole el enterrado a una alpacita, una llamita, haciéndole. Es lo que se debe como costumbre, se hace esta. Muy bien. Muy bien, Osquitar. Ahí está, él es el dueño de casa, ¿no? Está revalorando también las costumbres. Y con apoyo de las personas mayores que siempre nos guían, ¿no? ¿Cómo podemos? Vamos a conversar con la señora Marta. A ver, señora doña Martita, ¿qué nos puede comentar sobre esta costumbre que tenemos en Chapacoco? Usted es la mamá del dueño de esta casa y
cómo usted participa, cómo es que usted le apoya a Oscar en esta costumbre. Costumbrita lo hay, hay chillaki misma. Chillakita lo hay, hay. Jaucha y pachamama. Este es el jojao. El jojao es esto, ¿no? Esto que está colgado. Muy bien. Ahí está, como mamá también, todos se ven comprometidos. Bien, vamos a despedirnos de todo porque esto va a continuar. Vamos a continuar compartiendo más. A ver. Ahí está, nos despedimos. Ahí está la cocinera también. Esto va a quedar para el recuerdo. Ahí está Osquitar. Te saludos. Ya. Ahí está. Muy bien. Así se sirven las mujeres de Chapacop. Va saliendo. Así se toma. Con esa chelita nos despedimos. Chao, amigos.